Hoy quiero comenzar con una nueva rama de la historia de la iglesia. And that's to take a look at the history of persecution in the ancient period. Para tomar una mirada a la persecución en el periodo antiguo. As I noted previously, como notamos previamente, persecution has been factor in the life of the Christian church. La persecución ha sido un factor constante en la vida de la iglesia cristiana. Even up to the present day. Aún hasta el día de hoy. Now the persecution in the Roman Empire during the course of the ancient period or the first three centuries. Ahora la persecución en el Imperio Romano durante el transcurso del período antiguo creció en intensidad hasta el comienzo del cuarto siglo. And the persecution and the intensity of it, y la persecución y la intensidad de este evolved through a series of four imperial phases. Se movió alrededor de cuatro fases imperiales. We've discussed the persecution that the church received from the Jewish community in the apostolic period. Bueno, ya hablamos de la persecución que la iglesia recibió de la comunidad judía en el período apostólico. But in terms of the persecution received from the Roman Empire, pero en términos de la persecución recibida del Imperio Romano, that begins in the late first century with the Emperor Nero. Esto comenzó en los últimos años del primer siglo con el emperador Nerón. The persecution began with the kind of psychotic, psychopathic behavior of Nero. Esta persecución comenzó con algo así como un comportamiento psicótico o psicopático de Nerón. And ended with a failed attempt to exterminate the Christian faith entirely from the Roman Empire. Y terminó con un intento fallido de exterminar el cristianismo del Imperio Romano. When we talk about imperial persecution, however, sin embargo, cuando hablamos de esta persecución imperial, we need to be aware that this wasn't carried out just by government officials. Nosotros tenemos que ser conscientes que esto no fue llevado a cabo solamente por oficiales del gobierno. Frequently, the call for persecution. Frecuentemente la llamada o el llamado a la persecución. In particular, the rather cruel public display of that persecution. Y particularmente este despliegue cruel y público de esta persecución came more from the people than it did from the government. Vino más de la gente que lo que fue del gobierno. In fact, emperors were often judged by the people. De hecho, los emperadores a menudo eran juzgados por el pueblo based upon how intensely they pursued the persecution of the church. Basados en cuán intensamente ellos llevaron a cabo la persecución sobre la iglesia. Now, one of the things that tended at times to intensify the persecution. Bueno, una de las cosas que tendía con el tiempo de intensificar esta persecución, both from the Jews in the early first century, de ambos, de los judíos en el primer siglo, en los primeros años del primer siglo, and the Romans in the second and third centuries, y de los romanos en los siglos 2 y 3, was the response of the Christians. Fue la respuesta de los cristianos. The response of the Christians frustrated the persecutors. La respuesta de los cristianos frustró a los perseguidores. And at the same time, miraculously won huge numbers of converts to the faith. Y a la misma vez, de manera milagrosa, se ganaron una gran cantidad de miembros a la iglesia. Faced with the worst kinds of cruelty and torture and death. Que enfrentaron todo tipo de crueldad, de tortura, de muerte. The typical Christian response. Y en el enfrentamiento de esto, el cristiano típico la respuesta de él fue was one of
calmness, willingness, una de calma, de disposición, and a sense of joy, y un sentido de gozo, that they could offer their life, que ellos pudieran ofrecer sus vidas, as a sense of gratitude to the Lord, como en un sentido de gratitud al Señor. There are many who believe that God grants martyrs a special kind of grace. Hay aquellos que creen que Dios le concede a los mártires una gracia especial. To those who are genuinely martyred. A aquellos que son genuinamente martirizados. That enable them to withstand the pain and the suffering and the horror. Que esta gracia les capacita para soportar el dolor, el sufrimiento, el horror. Picture in your mind a Christian standing here. Imagínense ustedes que un cristiano se para allí. And over right there is a lion. Y justo allí al frente está un león. And that individual knows that in a moment they're going to cut that lion loose so that he can come over and rip this person to pieces. Y él sabe que en un momento van a soltar a este león va a saltar sobre él y lo va a despedazar. In the midst of all of that, these people openly welcome the opportunity to martyr their lives for the Lord. En medio de todo esto, ellos le daban la bienvenida a entregar su vida para morir por el Señor martirizados. Now the first, I mentioned that the imperial persecution takes place in four phases. Ya les mencioné que esta persecución imperial toma lugar en cuatro fases. The first phase is referred to as the Neronian phase. A la primera fase se le conoce la fase neroniana. As it was Nero approximately in the year 64. Como fue con Nerón aproximadamente en el año 64. Who plunged the whole Roman church into a bloodbath. Quien pone a toda la iglesia en un baño de sangre. In Jerusalem, they crucified the Lord himself. En Jerusalén crucificaron al Señor mismo. Why in Rome they crucified and beheaded its chief apostles Peter and Paul. Mientras que en Roma allí crucificaron y decapitaron a los dos apóstoles principales de la iglesia cristiana, a Pablo y a Pedro. Now Nero, unlike other Roman emperors, Nerón, a diferencia de otros emperadores romanos, was a megalomaniac and a psychopath. Fue un megalomaníaco y un psicópata. By the time that Nero was 21, para el año en que, o la edad en que Nerón tenía 21 años, he had murdered his wives, él había matado a sus esposas, his mother, a su madre, his half-brother, a su medio hermano, and his most prominent advisor, Roman writer by the name of Suetonius. Y su más prominente consejero y escritor que se llamaba Suetonio. Now the event that triggered the persecution by Nero. Ahora el evento que disparó la persecución por manos de Nerón was a massive fire that broke out in the city of Rome in the year 64. Fue este gran incendio que se inició en la ciudad de Roma en el año 64. The fire raged out of control for 7 nights and 6 days. Este incendio se salió de todo control durante 7 noches y 6 días. And 10 of the 14 sections of the city were completely destroyed. Y 10 de las 14 secciones de la ciudad fueron completamente destruidas. At the time, there were a growing number of people who felt that Nero had actually set the fire. Bueno, y en este tiempo había un gran número de personas que decían que era Nerón quien había incendiado la ciudad. So that he could rebuild the city of Rome in his own image. Para que él pudiera reconstruir la ciudad de Roma a su propia imagen. And
as the accusations toward Nero increased, y mientras estas acusaciones hacia Nerón se aumentaban, Nero was forced to try to find a way to avert the suspicion. Nerón fue forzado a tratar de encontrar una forma de desviar estas sospechas contra él. And in order to do so, Nero had to find a scapegoat. Bueno, y para hacer esto, entonces Nerón tuvo que encontrar un chivo expiatorio. And so he charged the Christians with arson. Así que entonces él le echó la culpa a los cristianos. Now, it's important to realize that at this point in time, the Romans recognized that Christians were separate and independent from the Jews. Bueno, es importante notar que en este tiempo a los cristianos ya se les consideraba ser separados e independientes de los judíos. And viewed them as the most dangerous kind of sect of Judaism that had developed. Y eran visto como la secta más peligrosa del judaísmo que se había desarrollado. Now the thing that made it somewhat difficult for the Christian community was that of the four sections of the city that weren't destroyed, two of them were populated by Jews and Christians. Bueno, el hecho es que de esos sectores de la ciudad que no fueron destruidos, había dos sectores que no fueron destruidos y estaban ampliamente poblados por judíos y por cristianos, los dos sectores de la ciudad que no se destruyeron. So it looked kind of odd to the Romans that of the four sections of the city that survived, two of them are sections where the Christians and Jews happened to live. Bueno, entonces le pareció a los ciudadanos raro el que las únicas estas dos secciones donde vivían los judíos y los cristianos no se hubieran destruido. Now you combine that with just the basic fear and hatred that the Romans had for the Christians. Y se combina esto con el hecho y el odio y el temor que los romanos le tenían a los cristianos. They were prepared to believe Nero's charge that the Christians set the fire. Entonces con esta combinación estaban preparados para creer el cargo que Nerón acarreó contra los judíos, contra los cristianos. Now in his historical writings, the historian Tacitus, bueno, en sus escritos históricos, Tácito escribió, who was no admirer of Nero, Tácito no era un admirador de Nerón, and also did not particularly like Christians, y él también, o a él tampoco particularmente, no le gustaban los cristianos. And in his writings, he describes the circumstances that surrounded the Roman fire. Y en sus escritos, él describe las circunstancias que estuvieron alrededor del incendio romano. And his comments are of great historical value. Y este comentario es de gran valor histórico. For they're one of the oldest written documents that we have that describe the views of Romans toward Christians. Porque es uno de los documentos más antiguos que tenemos, documentos históricos más antiguos que tenemos que describen cómo era que los romanos veían a los cristianos. It's clear from the writings of Tacitus that he did not believe that the Christians started the fire. Es claro desde el escrito de Tácito que él no creía que los cristianos fueron los que iniciaron el incendio. Nor did he approve of the incredible cruelty that Nero showed toward the Christians in the persecution. Y tampoco él aprobaba la gran crueldad que mostró Nerón contra los cristianos en su persecución. Yet at the same time, Tacitus seems to believe a lot of the accusations that were made toward the Christians. Sin embargo, parece también que Tácito cree muchas de las acusaciones que se le hacen a los cristianos. And Pablo was going to read for you a passage from the writings of Tacitus that describe his view of the fire and the attitudes that he had toward Christians. Voy a leerles un pasaje de Tácito donde se escribe la visión de los romanos y su actitud hacia los cristianos. Así dice: a pesar de todo esfuerzo humano, de la generosidad y poder de los emperadores y de los sacrificios a los dioses, nada bastaba para disipar sospechas ni destruir la opinión de que el incendio había sido ordenado. Por lo tanto,
Con el fin de destruir este rumor, Nerón culpa a los cristianos, que son odiados por sus abominaciones, y los castiga con crueldad refinada. Cristo, de quienes ellos toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un momento, esta mala superstición reapareció, no solo en Judea, donde estaba la raíz de todo mal, del mal, sino también en Roma, donde todas las cosas escogidas y abominables de todos los rincones del mundo vienen juntas. Así pues, en primer lugar, quienes confesaron que eran cristianos fueron arrestados, y sobre la base de su testimonio, un gran número de ellos fueron condenados, aunque no tanto por el incendio mismo, como por aún más el odio de la humanidad. You can see in the writing that Tacitus basically views the Christians as the cause of all the problems that Rome has been suffering. Bueno, ustedes pueden ver que Tácito ve a los cristianos como la causa de todos los problemas que Roma estaba padeciendo. So we have in under Nero the first instance of this horrific persecution of the Christians. Así que bajo el gobierno de Nerón vemos esta esta primera fase de esta horrenda persecución que sufrieron los cristianos. This first example tended to be restricted to the city of Rome and not to the whole empire. Este primer ejemplo tiende a ser prescrito solamente a la ciudad de Roma y no a todo el imperio. And when you read of the specific kind of cruelty that Nero carried out, it's easy to understand how he was a psychopath. Bueno, y cuando ustedes leen en la historia de cómo fue que él ejerció esta persecución contra los cristianos, ustedes podrán entonces detectar fácilmente que Nerón realmente era un psicópata. And it's never pleasant to read or hear about the details of that cruelty. Y nunca es placentero leer o escuchar acerca de esta crueldad que fue utilizada contra los cristianos. But I think it's important that you realize the extent of the suffering that these Christian brothers and sisters went through during this time. Pero es importante que ustedes sean conscientes del extremo al cual llegó el trato de la persecución que sufrieron nuestros hermanos y hermanas cristianos en ese tiempo. Thousands of Christians were burned alive. Miles de cristianos fueron quemados vivos. Some were crucified. Algunos fueron crucificados. Some were sewn up in the skins of animals. Algunos fueron puestos en pieles de animales. And then thrown out into the middle of starving wild dogs. Y después tirados en medio de perros hambrientos y salvajes. Who then would just rip them apart. Y ellos simplemente los despedazaban. And one of the worst examples of Nero's cruelty. Y uno de los peores ejemplos de la crueldad de Nerón. Was at the emperor's palace. Fue que allí en el palacio del emperador, he would have these evening garden parties. Él solía tener estas fiestas en el jardín en la noche. And in order to have a garden party at night, you need lights. Y para tener una fiesta en el jardín en la noche, pues se necesitaban luces. So Nero would have Christian men and women. Así que Nerón tomaba a los hombres y mujeres cristianos covered with oil or resin, y los cubrían con aceite o con resina. They would be nailed to a wooden post, eran clavados a un madero. And then they would be set on fire so they could serve as a lamp. Y luego eran prendidos para que sirvieran como lámparas. Or torches so that people could see during the party. O como si fueran antorchas para que las personas durante la fiesta pudieran ver. These practices were so bad that even the people of Rome were disgusted. Esta práctica fue tan perversa y despreciable que aún la gente de Roma estaba disgustada con esto. And the revulsion toward Nero by the people and other government officials got so bad that it finally resulted in Nero's suicide. Bueno, y la repulsión que ejerció el pueblo y el gobierno, la gente del gobierno de Nerón, resultó en el suicidio final de Nerón. So
a logical question to ask at this point at the beginning of this time of persecution. Una pregunta lógica que vale la pena hacer del principio de esta persecución is to basically ask why were Christians singled out and persecuted by Rome. Bueno, la pregunta es por qué los cristianos fueron el objeto y fueron perseguidos por Nerón. At the very beginning, as we've already discussed, they were accused of being arsonists and setting the city of Rome on fire. Bueno, dijimos al principio que a ellos se les culpó de pirómanos al haber supuestamente iniciado el incendio de Roma. But people were only willing to believe that because of other attitudes toward Christians they already had. Pero las personas estaban dispuestos a creer eso simplemente por otras actitudes que las personas ya tenían hacia ellos. And so from the Roman perspective, they believed that Christians were atheists. Así que desde la perspectiva romana, ellos creían que los cristianos eran ateos. Because they didn't believe in the gods of Rome. Porque ellos no creían en los dioses de Roma. From the perspective of a patriotic Roman citizen, desde la perspectiva de un ciudadano romano patriota, the Christians represented a threat to Rome and they ought to be destroyed and removed. Los cristianos representaban una amenaza para Roma y tenían que ser exterminados. Secondly, they were considered to be unpatriotic. En segundo lugar, se les consideraba como antipatriotas. The Christians refused to offer sacrifices to the image of the Roman gods. Los cristianos se rehusaron a ofrecer sacrificios a las imágenes de los dioses romanos. Nor to pray for their blessing. Tampoco a orar para obtener su bendición. And so that the people all concluded that the gods were upset about this and they were causing the problems that Rome was suffering. Así que la conclusión del pueblo es que los dioses de ellos estaban enojados y por eso era que estaban causando tanto problema al gobierno. The refusal to offer sacrifice to the Roman gods was considered to be treason. Esa negación, ese rechazo a ofrecer el sacrificio a los dioses romanos se consideraba como traición. And the conflict that was kind of underlining this was the fact that for Christians, Christ is Lord, for the Romans, Caesar is Lord. Y el hecho que ocurre es que para los cristianos, Cristo es el Señor y para los romanos, César es el Señor. And so because the Christians would not worship Caesar, y bueno, debido a que los cristianos no adorarían al César, it was believed they just didn't care about Rome's survival or its interests or anything else. Entonces se creía que a ellos simplemente no les importaba la sobrevivencia de Roma o la sobrevivencia de Roma o el bienestar de Roma. Christians were also considered to be immoral. Y a los cristianos adicionalmente se les consideraba como inmorales. Because their Christian religion was illegal. Y como la religión cristiana era ilegal, Christians had to meet in secret. Los cristianos tenían que reunirse en secreto. And these secret meetings led to all kinds of rumors. Y estas reuniones secretas pues guió a todo tipo de rumores. Regarding such ideas as the holy kiss. Y considerando ideas como el ósculo santo. And that they were always calling one another brothers and sisters. Y como ellos todo el tiempo se llamaban hermanos y hermanas. And so you connect the brothers and sisters and the holy kiss, and they believed that the Christians were all involved in incest. Y bueno, el hecho de que se llaman hermanos y hermanas y todo el tiempo se dan este ósculo santo, entonces los romanos creían que ellos cometían incesto. And they thought they were also cannibalistic. Y también pensaban que ellos practicaban canibalismo. Because they were always eating the body and blood of a man. Porque ellos siempre estaban comiendo el cuerpo y tomando la sangre de un hombre. And there were various other rumors and so forth that circulated about the Christians. Y había otro número de rumores que circulaban alrededor con respecto a los cristianos.
Now another thing that the Romans did not like about the Christians. Bueno, la otra cosa que a los romanos no les gustaba con respecto a los cristianos was this attitude that they had of exclusiveness. Era esta actitud que ellos tenían de exclusividad. The Romans resented the fact that the Christians had an attitude that we're right and you're wrong. Bueno, los romanos resentían, es decir, se enojaban por la actitud cristiana de que ellos decían de que ellos estaban en lo correcto y todo el mundo y todos los demás estaban equivocados. The Christians insisted that there was only one true God. Los cristianos siempre insistían que solo había un Dios verdadero. And that there was only one way to salvation. Y que solamente había un solo camino para la salvación. Another thing that the Romans didn't like was that the Christians were too missionary. Otra cosa que no le gustaba a los romanos era que los cristianos eran demasiado misioneros. They were always proselytizing or interfering with other people's lives too. Ellos siempre estaban ganando prosélitos e interfiriendo en la vida de otros. They were always going around preaching the truth of the gospel. Siempre están yendo por ahí a predicar la verdad del evangelio. There is a building in ancient Rome that kind of embodies that attitude. Hay un lugar en la Roma antigua que incorpora esta actitud. It's the building is called the Pantheon. Este lugar se llama el Panteón. And it's the oldest enclosed building that's still standing. Y es el edificio cerrado más antiguo que todavía está en pie. Now the Pantheon was a large circular building. El Panteón era un edificio circular y grande. And inside the building there were like little niches in the wall. Y dentro de este edificio, de las paredes que hacían un círculo, habían estos agujeros o nichos en las paredes. And they would put in these niches in the wall statues of all their various gods. Bueno, y allí dentro de estos nichos, de estos agujeros en la pared, colocaban estatuas de todos sus dioses, los dioses varios que tenían. And because the building was circular, y como el edificio era circular, no god had the primary position or was considered to be the most important of the gods. Ningún dios tenía una posición más alta que el otro. No era considerado como estar en un lugar más alto que los demás. The Romans were very tolerant in that way. Los romanos eran muy tolerantes en ese sentido. And they would have been happy for the Christians to have their own niche in the Pantheon and put a statue of Jesus in there. Y ellos hubieran estado muy agradados de que los cristianos hubieran hecho un nicho en la pared y hubieran puesto una estatua de Jesús allí. But what they weren't going to accept was a building where Jesus was the only God. Pero ellos no estaban dispuestos a aceptar un edificio donde Jesús fuera el único Dios. And obviously for Christians there was no alternative to that. Y obviamente para los cristianos no había alternativa para eso. And finally the Romans resented the kind of superior moral attitude that Christians had. Y finalmente los romanos resentían esta actitud de superioridad moral que ellos mostraban. As we're told in the scriptures, como se nos dice en las escrituras, the world and unbelievers, el mundo de los incrédulos, love darkness, not light. Le gusta, aman las tinieblas y no la luz. So the attitudes and conduct of Christians who try to live a life of obedience to Christ. Así que las actitudes o la conducta de los cristianos que trataban de vivir una vida de obediencia a Cristo was resented by the Romans, causaba que los romanos se enojaran por eso. Because it made them feel inferior to porque hacía que ellos se sintieran inferiores comparados con los cristianos. At the end of Nero's reign, al final del reinado de Nerón, the Jewish war began towards the end of Nero's reign. La guerra judía comenzó al final o surgió al final del reinado de Nerón. But the destruction of Jerusalem occurred after Nero's death. Pero la destrucción de Jerusalén ocurrió después de la muerte de Nerón. And
you can read about the details of the Jewish war and the destruction of Jerusalem. Ustedes pueden leer en la historia acerca de los detalles de la guerra judía y de la destrucción de Jerusalén. And I would recommend to you the account by Josephus. Y le recomendaría el relato de Josefo al respecto. But the thing I want to stress to you. Pero lo que yo quiero enfatizar is that the destruction of Jerusalem and the temple was a terrible calamity. Es que la destrucción de Jerusalén y el templo fue una terrible calamidad for Judaism, para el judaísmo. But it was a significant benefit for Christianity. Pero fue un beneficio significativo para el cristianismo. From that point on, the two faiths were forever separated. Desde ese punto en adelante, las dos fes estuvieron para siempre separadas. And it's the point really where the Christian church begins to assert its independence and freedom. Y es hasta a partir de ese punto cuando la iglesia cristiana comienza a afirmar su independencia y su libertad. And nobody from that point on really ever saw Christianity as a kind of a sect of Judaism. Y a partir de ese momento ya nadie vio más al cristianismo como un cierto tipo de secta que había salido del judaísmo. This first phase of the Roman persecution, esta primera fase de la persecución romana, kind of took place in a way in two stages. Tomó lugar en una forma de dos etapas. The first stage was under Nero. La primera etapa fue bajo Nerón. The second stage occurred under the Emperor Domitian. Y la segunda etapa ocurre bajo el gobierno de Domiciano. And at the beginning of Domitian's reign, he really didn't pay much attention to the Christian community. Y al inicio del gobierno de Domiciano, él realmente no le prestó mucha atención a los cristianos. But Domitian was a great patriot of Rome, and he wanted to restore to Rome the traditions and customs that he felt made them great. Domiciano era un buen patriota y él quería restaurar esas tradiciones y todas aquellas cosas que se habían estado perdiendo. And in the rejection of the Roman gods and Roman traditions, y en ese rechazo de los dioses romanos y de las tradiciones romanas, the Christians kind of stood in the way of Domitian's plans for restoration. Entonces los cristianos aparecen como en la mitad, interponiéndose en los planes que tenía Domiciano de restauración de Roma. And so he enacted a whole series of laws. Así que entonces editó toda una serie de leyes against Judaism and anybody who practices things like Judaism. Él editó todo tipo de leyes contra el judaísmo y de cualquier otro que siguiera las prácticas del judaísmo. And with that we see a new phase in the persecution against both Jews and Christians. Y con eso vemos una nueva fase de persecución contra ambos, los judíos y los cristianos. Now the extent of the persecution under Domitian was first of all in the city of Rome. Bueno, el alcance de la persecución se limitó inicialmente a la ciudad de Roma. But under Domitian the persecution also extended out into Asia Minor. Pero bajo Domiciano esta persecución se extendió hacia el exterior, hacia Asia Menor. And as we look at the four phases of the persecution, y mientras miramos a estas cuatro fases de la persecución, one of the things that we take note of, una de las cosas que nosotros notamos, is that with each successive period of persecution, es que con cada uno de estos periodos sucesivos de persecución, the reach of the persecution extends further and further out into the Roman Empire. El alcance de la persecución se extiende mucho más allá hasta alcanzar el Imperio Romano. And a large number of the ancient historians and writers, y un gran número de historiadores antiguos y de escritores, affirmed that there were many Christian martyrs. Afirmaron que hubo muchos mártires cristianos. And a letter from the church at
Rome to the Corinthians, y en una carta de la iglesia de Roma a los Corintios, speaks of, quote, the continuous and unexpected evils which have come upon us. Allí se dice, entre comillas, los males continuos e inesperados que vinieron sobre nosotros, dice en la carta, en comillas. Fortunately for the Christian community, Domitian was murdered not too long after the persecution started. Bueno, afortunadamente, para el bien de la iglesia, Domiciano no muere muy mucho tiempo después de que comenzó la persecución. And the Christians enjoyed a few years of relative peace. Y entonces los judíos y cristianos disfrutan un periodo de una paz relativa. Now we turn to the Emperor Trajan. Ahora vamos entonces a hablar del emperador Trajano. And Trajan represents a transition now for us from the first century to the second century. Sí, el reino de Trajano representa una transición del segundo siglo a el first to the second. Del primer siglo, una transición que hay del primer siglo al segundo siglo. As his reign went from AD 98 to 117 AD. Mientras su reino ocurrió entre el año 98 y el año 117 después de Cristo. With the coming of power of Trajan, we also begin the second phase of the Roman persecution. Con la venida de Trajano se comienza nuevamente la segunda fase de la persecución. Now the first organized persecution of Christians. Ahora la primera persecución organizada de cristianos occurred in a place called Bithynia. Ocurrió en un lugar llamado Bitinia. During the governorship of the man I mentioned to you, I think yesterday, Pliny the Younger. Durante el gobierno de este hombre que les mencioné ayer, que se llama Plinio el Menor. And this persecution occurred in the year 112. Y esta persecución ocurrió en el año 112. And it was the first organized persecution. Y fue la primera persecución organizada. Because Christians were actually brought before tribunals and formal legal accusations were made. Porque los cristianos fueron traídos a los tribunales y acusaciones formales y legales se hacían contra ellos. So Pliny the Younger wrote a letter to the Emperor Trajan. Así que Plinio el Menor escribió una carta al emperador Trajano. Because he wanted to let the emperor know how he was dealing with the Christians and whether the Emperor Trajan approved. Bueno, porque él quería saber cómo era que él, le quería saber a Trajano cómo era que él estaba lidiando con los cristianos y para ver si él aprobaba lo que estaba haciendo. And Pliny explained to Trajan that when somebody informed or made an accusation against somebody that he was a Christian. Bueno, y Plinio le explica a Trajano que cuando alguien era traído y era acusado como que él era cristiano, that Pliny would have that person brought before the tribunal and asked directly whether he was a Christian. Si cuando una persona era informada como que era cristiano, entonces Plinio lo traía ante el tribunal y le preguntaba si él era un cristiano o no. If after being asked three consecutive times, si después de haberle preguntado por tres veces consecutivas, the individual confessed that yes, he was a Christian. El individuo decía sí, yo soy un cristiano. He was sentenced to death. Entonces era sentenciado a la muerte. If the individual was a Roman citizen, si el individuo era un ciudadano romano, Pliny would have him sent to Rome to be tried. Entonces, lo que hacía Plinio era que lo enviaba a Roma para que allí lo juzgaran. Now, the Emperor Trajan responded to Pliny in his own letter. Ahora, el emperador Trajano le respondió a Plinio con su propia carta. And he basically told Pliny, you know, you're doing a great job. Y básicamente le dijo a Plinio, estás haciendo un buen trabajo. You're following the correct procedures. Estás siguiendo los procedimientos correctos. Trajan emphasized that Christians weren't to be sought out. Trajano enfatizó
que no se debía de buscar a los cristianos. But if somebody reported that a particular individual was a Christian, pero que si alguien reportaba de que cierto individuo era un cristiano, and that individual would not recant and worship the emperor, y que esa persona no recapitulaba y oraba, if that person recanted, if he didn't recant. Si esa persona no negaba la fe, no recapitulaba de su fe y no adoraba a los dioses romanos o al César, then he would be punished typically by death. Entonces esta persona básicamente era sentenciada a la muerte. What is one of the notable things under the Emperor Trajan's persecution? Una de las cosas notables bajo la persecución de Trajano was this response in the emperor's letter initiates a provincial policy of persecution in the empire. Es que esta respuesta de Trajano a Plinio inicia una política provincial de persecución contra los cristianos. Basically, what the emperor says is that he's going to leave it to the individual governors of the various provinces as to how they deal with the Christians. Básicamente, lo que Trajano está diciendo con esto es que él deja a la potestad de los gobernadores provinciales para que ellos lidien con estos asuntos de la manera que ellos consideren correcta. At this point in time, there's no empire-wide persecution policy. En este punto, todavía no había una política de persecución que se diera a lo largo de todo el imperio. And this policy lasted throughout the second century and into the beginning of the third century. Y esta política avanzó hasta el final del segundo siglo y a los primeros años del tercer siglo. There were any number of martyrs during this or under this persecution. Hubo una gran cantidad de mártires durante esta persecución. But there are two that I want to just briefly highlight. Pero hay dos que yo quiero resaltar. And you are maybe familiar with them yourselves. Y yo creo que ustedes están familiarizados con ellos. But I want to pay them the honor of mentioning what they did and who they were. Pero quiero darles el honor de mencionar lo que ellos hicieron y por qué lo hicieron. The first one is Ignatius of Antioch, who was the bishop of Antioch. El primero fue Ignacio de Antioquía, que fue el obispo de Antioquía. About the year 107, más o menos en el año 107, under the persecution of Trajan, bajo la persecución de Trajano, Ignatius was condemned to death. A Ignacio se le condenó a la muerte. On the basis of an accusation that had been brought against him. Con la base de una acusación que había sido hecha contra él. It's rather interesting, but I guess it explains the policy. Es más bien interesante, pero creo que esto explica la política. Because Ignatius was the bishop of Antioch, one of the most important churches in the empire. Porque Ignacio era el obispo de Antioquía, una de las iglesias más importantes del imperio. And he was well known all through Asia Minor. Y well known? Well known. Y él fue bien conocido en toda Asia Menor. And so it's interesting that somebody has to accuse him of being a Christian so that he's condemned to death. Así que es interesante que alguien venga y lo acuse de que él es cristiano y que sea condenado a muerte, si todo el mundo lo conoce. When the whole world knew he was a Christian. Todo el mundo conocía que él era un cristiano. Now, when Ignatius was sentenced, it was decided that he would be sent to Rome. Bueno, cuando Ignacio fue sentenciado, él decidió que fuera enviado a Roma. So that his death could be part of a celebration for a military victory that had occurred. Para que su muerte fuera parte de una de la celebración de una victoria militar que había ocurrido. And Ignatius at the time was some 71 years old. Y a esta época Ignacio tenía más o menos unos 71 años. Now, along the way, as the Roman guards took Ignatius from Antioch to Rome. Bueno, durante todo el camino,
mientras Ignacio fue llevado de Antioquía hasta Roma, they passed, all through Asia Minor. Ellos cruzaron todo Asia Menor. And as they did, people, bishops and priests and believers and whatever would come out at different points to see Ignatius and to talk with him. Y mientras este viaje transcurría hasta Roma, pues venían a él obispos, venían a él creyentes y todo este tipo de personas relacionadas con su fe para hablar con él. And on the basis of those discussions and questions that people asked him. Y basado en estas discusiones y preguntas que las personas le hacían, Ignatius wrote 7 letters. Ignacio escribió 7 cartas. That are among the most valuable historical documents that we have. Que son, están entre los documentos históricos más valiosos que tenemos. Regarding our knowledge of the early church. Concernientes al conocimiento que se tiene de la iglesia primitiva. The most significant letter that Ignatius wrote that dealt with persecution. La carta más significativa que Ignacio escribió que tiene que ver con la persecución. Was a letter that he wrote to the church in Rome. Fue una carta que él escribió a la iglesia en Roma. Somehow Ignatius had heard that the believers in Rome. De alguna manera, Ignacio había escuchado que los creyentes allí en Roma were trying to free him from the death penalty. Estaban tratando de liberarlo a él de la pena de muerte. And Ignatius was not too happy about it. Y Ignacio no estaba muy feliz con eso. And he wrote this letter to the church in Rome. Y él escribió esta carta a la iglesia en Roma. To let them know that he was looking forward. Para decir, para dejarles saber a ellos que él estaba deseando. To his ability to seal his witness to Christ. Que él estaba deseando con todas sus fuerzas sellar o ponerle el sello a su muerte por Cristo with his own blood. Con su propia sangre. And he explained to them that what they were doing was going to prevent him from achieving his goal. And, can you say that again, please? And he explained to them that what they were doing on his behalf was actually. Y lo que él les explica a ellos era de que lo que ellos estaban haciendo para buscar, o sea, lo que estaban haciendo en nombre suyo para liberarlo was actually an obstacle to his being able to achieve his goal. De hecho, estaba siendo un obstáculo para que él alcanzara o que él no pudiera alcanzar el propósito que se había trazado de morir como un mártir. In his letter, Ignatius emphasizes that his purpose. En su carta, Ignacio enfatiza que su propósito is to be an imitator of the passion of his God, Jesus Christ. Es ser un imitador de la pasión de su Dios, quien es Jesucristo. And there is the heroism of Ignatius is one of the great stories throughout church history. Y este heroísmo de Ignacio es una de esas grandes historias que se ha contado a lo largo de la historia de la iglesia. And there is this famous, picture of Ignatius. Y está esta famosa descripción de Ignacio, o este cuadro de Ignacio. And I don't know who painted it, or when, or where, or anything else. No sé quién lo pintó, ni cuándo, ni dónde. But you will see it in from time to time. Pero ustedes lo verán de vez en cuando. And it's this picture of Ignatius and he's in the Colosseum. Y allí tenemos este cuadro de Ignacio en el Coliseo Romano. And there's tens of thousands of people in the stands. Y hay miles de cientos de personas allí en este Coliseo. And they're all screaming for the officials to turn the lions loose. Y ellos están gritando para que los oficiales de romanos suelten a los leones. And the picture is of Ignatius. Y ahí está el cuadro de Ignacio. And he's wearing something like his bishop's robe. Y él lleva puesto algo así como sus ropas de obispo. And he's standing there in this picture and he looks like he's 10 feet tall. Y él está allí en ese cuadro y parece que como fuera de 10 pies de alto.
And he's standing there with the robe up in front of him. Y él está allí parado con su capa enfrente de él. And there's this big group of Christians behind him that are going to be martyred along with him. Y allí aparece en la parte de atrás una cantidad de cristianos que también van a ser martirizados con él. And they're all cowering and anticipating their death. Y ellos están allí anticipando su muerte. And what we have is you've got Ignatius standing there with all the bravery and valor that a man could show. Y aquí tenemos a Ignacio mostrando toda esa valentía y poder que un hombre pueda mostrar. And right in front of him is this huge lion. Y justo enfrente de él está este gigantesco león. And the picture is Ignatius staring right at the lion. Y allí está este cuadro de Ignacio mirando justo a los ojos del león. And the lion is staring right at Ignatius. Y el león está mirando justo a Ignacio. And Ignatius is saying, "Come and get me." Y Ignacio está diciendo, ven y cómeme. I'm not afraid. No estoy. You're going to be the greatest blessing of my life. No estoy asustado. Vas a ser la mayor bendición de mi vida. Now, needless to say, the lion won. Pues no es necesario decir, el león fue quien ganó. The other martyr that I want to highlight is a man named Polycarp. Quiero también resaltar a otro mártir que se llama Policarpo. In the year 155, en el año 155, when the policy of Trajan was still in effect, cuando la política de Trajano todavía estaba en efecto, the bishop of Smyrna, este obispo de Esmirna, was called out for martyrdom by an angry crowd. Fue llamado o reclamado por una multitud enojada para que fuera martirizado in the city. Allí en la ciudad. Now, Polycarp, to bear in mind how important this man is. Policarpo, sabiendo cuán importante era este hombre para la iglesia. Polycarp was a student of the Apostle John. Policarpo fue un estudiante del apóstol Juan. And he was well known and just greatly loved by all of the Christians. Y era bien conocido y amado grandemente por todos los cristianos en Esmirna. And so when he appeared before the proconsul, así que en este periodo antes del procónsul, the proconsul tried to explain to him, you know, Polycarp, you're very old. Why don't you just curse Christ and forget about all this? Bueno, y este procónsul tratando de convencer a Policarpo, que estaba bien viejo, le dice, bueno, ¿por qué? Tú ya estás muy viejo, ¿por qué no más bien recapitulas de tu fe y ya terminas con todo esto? And Polycarp refused and said to the proconsul, y Policarpo se rehusó y le dijo al procónsul, he said, for 86 years I have served him. Él dijo, por 86 años le he servido a él. Referring to Christ. Refiriéndose a Cristo. And he has never done me evil. Y él nunca me ha hecho mal. How could I curse my king? ¿Cómo podría maldecir a mi rey? Who saved me? ¿Quién me salvó? And then the proconsul is infuriated that Polycarp wouldn't do what he was told. Bueno, y luego el procónsul se siente infuriado por lo que Policarpo acaba de decirle. And he threatened to burn him alive right there. Y lo amenaza de quemarlo vivo justo allí. And Polycarp basically just said to him, listen, the fire that you start will only last for a few minutes. Y Policarpo lo que le dijo al procónsul fue, el fuego que vas a encender solamente va a durar por unos cuantos minutos. If I recant of my faith, si yo niego mi fe, the eternal fire that I will suffer will last for eternity. El fuego eterno que voy a sufrir va a durar por toda la eternidad. And at that point, the proconsul had him tied to a post. Y en ese momento, el procónsul hizo que lo ataran a un madero. And just before they set him on fire, y justo antes de que lo quemaran, Polycarp looked up and prayed. Policarpo miró arriba y oró. He said, Lord Sovereign God, y él dijo, Señor Soberano Dios, I thank you that you have deemed me worthy.
Te doy gracias por haberme considerado digno of this moment, de este momento. So that jointly with your martyrs, así que juntamente con tus mártires, I may have a share in the cup of Christ, que yo pueda compartir la copa de Cristo. For this I bless and glorify you. Y por esto yo te bendigo y te glorifico. Amén. And Polycarp was 86 years old. At the time. En ese momento Policarpo tenía 86 años. Finish up real quick here with this second phase. Voy a terminar esta segunda fase aquí. The persecution continued under the Emperor Marcus Aurelius. La persecución continuó también durante el periodo del reino de Marco Aurelio. And Marcus was a devout stoic who hated Christianity. Y Marco Aurelio era un estoico devoto que odiaba el cristianismo. He blamed every disaster and problem that Rome had on the Christians. Él echó la culpa a los cristianos por cualquier desastre y problema que Roma tenía. He believed that the Christians had brought the wrath of God upon Rome. Él creía que los cristianos habían traído la ira de Dios sobre Roma. And he gave orders for their systematic persecution. Y dio órdenes para su persecución sistemática. It was under Marcus Aurelius that Justin Martyr was martyred. Fue en el gobierno de Marcus Justin Martyr. Fue en el gobierno de Marco Aurelio donde Justino Mártir fue martirizado. The interesting thing about the persecution under Marcus Aurelius. Bueno, lo interesante de la persecución bajo Marco Aurelio is that in letters written by the Christian churches at the time. Es que en cartas escritas por las iglesias cristianas en ese tiempo. Is that all that was really done under this policy? Es que todo lo que se había hecho bajo esta política. In the beginning was to prohibit Christians from going into public places. En el principio era para prohibir a los cristianos de ir a los lugares públicos. Widespread violence and martyrdom occurred. Esta violencia que se expandió por todas partes y el martirio ocurrieron. Because of these hysterical mobs that were crying out for killing of the Christians. Debido a estas multitudes histéricas que estaban clamando porque se mataran a los cristianos. And with that we basically end the second phase of the Roman persecution. Con eso terminamos la segunda fase de la persecución romana.